y no vamos a poder visitar. Eso sí, todo lo malo tiene su parte más o menos buena. Todos ustedes tienen ahora una excusa para volver a visitarnos el año que viene y así poder ver la iglesia en perfecta. En torno a esa puerta manierista, en torno a esa puerta plateresca, tenemos tres santos muy importantes para el monasterio. El primero de ellos, San Benito, fue el fundador de la Orden Benedictina. Quienes mandaron construir este monasterio, quienes vivieron en él hasta la desamortización del Estado. El segundo, se imaginarán quién es, ¿verdad? Nuestro santo es San Millán. Y el tercero, San Felipe de Lirio,